For most Americans, Miami, Florida means glamour and glitz. A city revolving around beautiful beaches and wild nightlife. But for three generations of exiled Cubans, Miami is simply home. A refuge from a beleaguered homeland 90 miles off the Florida coast. This is the story of one of them. This is Ring Life, Euryorchus Gamboa. Gamboa has already accomplished much in his boxing career, from capturing the Cuban national championship as an amateur to an undefeated professional career with multiple world titles. They are achievements that stem in no small part from his roots on the island of Cuba. Bueno, nací en Guantánamo en el año 1981. Mi apodo es El Ciclón de Guantánamo. Los narradores de Cuba pusieron ese pronombre porque decían que era llevar un ciclón encima del ring tirando golpes. La vida en Cuba era bien difícil. Siempre tuve que esforzarme. Pensaba prácticamente pues nada. Nos vamos dando cuenta a nivel que íbamos saliendo internacionalmente y estamos peleando, que no estaban atendiendo como verdaderamente es. Esa fue la razón por la cual nosotros nos fuimos a Cuba. Pero bueno, si Dios lo permitió así es porque algún objetivo tiene con eso. Que nací, siempre fui una persona, un niño activo, imperativo, que siempre estaba dinámico. Es bien difícil esa posición. Su deporte es lo principal en él. Tiene para nosotros tiempo, pero cuando sale del deporte. Que él es exigente, es cumplidor, es celoso con su entrenamiento. Y él ya desde que está, sube el ring, está concentrado en eso. Y de niño siempre estuve inculcándome lo que es el boxeo. Con mi papá, como era boxeador, era lo que veía. Y una vez que dejó de boxear, se inclinó a enseñarme a mí todas las cosas. Siempre yo le decía, papi, ven. De ya 8 o 9 años, él iba para el gimnasio, porque el gimnasio está cerca de mi casa. Bueno, mi papá yo lo veo como el ejemplo mío, como deportista, en la disciplina que tuvo siempre con el deporte. Muchas cosas de las que pasaron con él, las cuales no le permitieron llegar a ser lo que él toda una vida anheló ser. Pero yo me miré en el espejo de él. Que esa fue mi primera promesa con la edad de 9 años, que fue obtener la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos. Yo quiero ser lo que mi papá no pudo ser. Para mí fue el momento más grande que como deportista podía tener. No creo que nada supere ese momento. Sí, estábamos viendo la televisión, toda la gente de la cuadra, todo el mundo muy contento con él. Casi todo el mundo lloró, saltamos de alegría. Yo me sentí muy orgulloso porque una medalla olímpica es lo más grande que tiene un atleta por ser campeón olímpico. Fuera del ring, es una bella persona, tratable. He's a good father. He's a good son. Has very strong moral values. Mi hijo es maravilloso. Siento orgulloso de mi hijo por ser hijo mío y porque lo quiero. Mi sueño es que él sea grande, que llegue a obtener todos los triunfos que él quiere tener, que su sueño, que siempre ha sido ser el gran campeón, lo logre, porque se lo merece, bastante trabajo pasado para llegar aquí. Yo espero que el día de mañana esté en el Salón de la Fama. For Yuri Gamboa, it all started with a promise to his father. A child whose road before him was fraught with more challenges than he dare imagine. Now, here stands a man, ready to take up a new journey. One that would lead him into boxing's elite and make him forever a legend. The world is his. Euryorchus Gamboa.